Muy buenas noches para todos. Iniciamos el noticiero regional aquí en Televisión Concepción, Canal 40. Hoy martes 9 de octubre. Tuvimos un día bastante caluroso el día de hoy. La máxima llegó a los 33 grados. Bastante calor aquí en la ciudad de Concepción. Vamos a compartir ya con ustedes el pronóstico extendido a estas horas para ver cómo se va a comportar estos próximos tres días la temperatura en Concepción. Para mañana miércoles, nuevamente precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, una máxima de 31 grados y una mínima de 22 grados. Para el día jueves, nuevamente precipitaciones con tormentas eléctricas, una máxima de 29 grados y una mínima de 22 grados. Para el día viernes, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, una máxima de 32 grados y una mínima de 23 grados. Vamos a compartir con ustedes ya los principales titulares que vamos a compartir esta noche aquí en Noticiero Regional. El gobernador departamental manifestó que no hay tiempo para lamentos ante el veto presidencial a la declaración de emergencia vial. Concejales municipales declaran emergencia distrital en materia sanitaria. Hoy inició las cirugías reconstructivas gratuitas en el marco del programa Ñemuatino Paraguay. El Ministerio de Educación inicia a nivel nacional la evaluación del proceso educativo. Y el día de hoy, el noticiero regional, vamos a iniciar con esta noticia. Hace 20 días ya que nadie sabe qué pasó de Bebecha. La joven que desapareció aquí en la ciudad de Concepción, María del Rosario, según los investigadores, no saben nada de su paradero. Por ello, los familiares instan a la ciudadanía a una manifestación. Van 20 días que no está pasando nada. Es demasiado grande ya la incertidumbre. Yo no sé si porque somos pobres no se nos hace justicia o así debe ser. Ya no entiendo nada, pero es muy difícil acá en esta casa. Ya no hay sueño, ya nadie quiere comer. Estamos todos desesperados, amaniatados prácticamente, no sabemos a quién recurrir más, de dónde partir, nada, no hay pista, no hay nada. 20 días ya son muchos, es grande la desesperación. La nena pregunta mucho por su mamá, es muy difícil. El papá, que era el más duro del grupo, ahora anoche se nos desvaneció también, eso nos trajo todo abajo. Difícil es la situación. Queremos por lo menos una respuesta, que sea buena o mala, pero que haya respuesta, que haya solución. Ya esto demasiado ya. Y queremos convocar a una manifestación ciudadana, porque hay mucha gente que nos apoyan, inclusive de otros países, que nos llaman, que nos animan. Y para una movilización ciudadana, o sea, un repudio ciudadano, si le podemos llamar así, el viernes a las 10 de la mañana frente a la fiscalía. Eran las 5 de la mañana cuando ella había desaparecido, era un jueves, día laboral. No puede ser que una mamá que no tenga un buen corazón, que no sepa de ella, que no le haya visto salir de su domicilio. Porque ella era, prácticamente ya amanecía a esa hora, iban gentes trabajando ya en su respectivo trabajo, seguro que ya se movilizaban a esa hora, y que si tienen miedo, que por favor, vamos a resguardar todas las identidades posibles, que no van a tener consecuencias si tienen miedo que alguien, yo creo que alguien de buen corazón le ha visto, no sé, que nos dé una pista por lo menos, porque es muy difícil todo esto. Algunas mamás de buen corazón, por favor, acérquense. O si no, una pista, por favor. La nena también le clama mucho a su mami. Todos estamos, no sabemos más qué hacer ni de dónde partir.
Y el día de hoy inició las cirugías reconstructivas gratuitas en el marco del programa Ñemuatino Paraguay. Las cirugías se llevan a cabo en el IPS aquí de Concepción. El día de hoy tenían programado 43 cirugías. En total van a ser 140 cirugías que van a estar realizando aquí en la ciudad de Concepción. Es la cuarta vez que estamos viniendo en esta hermosa ciudad que nos siempre nos recibió con los brazos abiertos. Estamos contando prácticamente con 140 pacientes, prácticamente 110 pacientes acá de la ciudad. Y hoy iniciamos las jornadas quirúrgicas hasta el jueves. Tenemos 3 días de cirugías, ¿verdad? Y estamos con todo el equipo aquí una vez más, en nombre del Ministerio y el Centro Nacional del Quemado, acá en compañía de las autoridades locales también. ¿Van a estar utilizando las instalaciones de IPS para llevar adelante la cirugía? Sí, tengo entendido que sí, siempre hicimos las cirugías allí, está todo el equipo preparado, todo montado, nos recibieron con los brazos abiertos, así que no falta nada y estamos ya a punto de iniciar el trabajo el día de hoy. Hace 15 días fueron evaluados 165 pacientes, los cuales 110 clasificaron para acá del departamento de Concepción y otros 30 que van a venir de Fuerte Olimpo, ¿verdad? Es importante destacar, ¿verdad?, el apoyo, se hizo un trabajo conjunto, todos los pacientes fueron evaluados en el Hospital Regional de Concepción, ¿verdad?, por pediatras y clínicos, y los análisis también se realizaron en nuestra institución. El IPS en este momento brinda toda su instalación en el área quirúrgica en general, ¿verdad?, para que se puedan realizar estas cirugías que van a beneficiar mucho a nuestros conciudadanos. Yo lo que quiero hacer más bien es agradecer una vez más acá al doctor Servín y en su nombre a todo su equipo que siempre viene, como dicen, la cuarta vez. Y si hacemos los números ahí del doctor Cabrera, me está diciendo que la última vez fue 350 pacientes. O sea, casi 600 pacientes ya fueron beneficiados en el departamento de Concepción con este programa. Yo creo que Concepción ha de ser uno de los más agradecidos con esto, en 5 años venir 4 veces, yo creo que es una bendición. Y tener esa cantidad de pacientes con un promedio de 10 millones de cada cirugía, yo creo que es realmente valorable, loable. Y el gobernador departamental manifestó que no hay tiempo para lamentos ante el veto presidencial a la declaración de emergencia vial al departamento de Concepción y propone una firma de convenio con el MOPC y los municipios del distrito de Concepción para la reparación de los caminos. Es de público conocimiento que se vetó nuestra declaración de emergencia vial departamental. Y bueno, este sábado vamos a firmar un convenio, Ministerio de Obras Públicas, los 12 municipios y la gobernación. Yo creo que con eso vamos a suplir lo que queda del año y bueno, estamos en eso. Presupuesto este año prácticamente nosotros no tenemos. Estamos terminando un trabajo, yo sé que ustedes, medios de prensa, están interesado en el tema, que yo no estoy dando ninguna información, cosa que no es así. Yo no quiero dar media información, yo voy a dar una información completa. Estamos terminando nuestra auditoría, nuestro inventario, aún que hay maquinaria que están en otro distrito alejado y no tenemos todavía la información completa. Entonces yo tengo entendido que la otra semana vamos a dar una conferencia de prensa. Yo creo que tema de este convenio con el Ministerio de Obras Públicas y con los municipios, yo creo que vamos a terminar bien lo que queda del año. Esperábamos que se iba a aprobar eso, pero lastimosamente para nosotros no se pudo lograr. Hay un dictamen del Ministerio de Hacienda que dijo que no hay recursos en este momento y bueno, no queda otro que trabajar con lo que tenemos. No, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, lamentarme y no hacer nada. Así que hay muchos amigos y que se están ofreciendo, y algunos ofrecen maquinaria, otros combustible y vamos a terminar bien el año. No hay, y con este convenio que vamos a firmar el sábado, vamos a paliar esa situación.
Y el día de hoy los compañeros conversaron con el Ejecutivo Municipal y mencionó que buscará recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para solucionar el colapso de la red cloacal de Concepción. Esto es un poco a pedido del diputado nacional Emilio Pavón en un diálogo, en una conversa que hemos tenido para volver a retomar, promover la inversión y captar los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que estábamos en la lista de esa inversión, ¿verdad? 8 millones de dólares era lo que teníamos que tener invertido en conexión en cuanto a lo que hace el plan maestro de red cloacal, ¿verdad? Nuevamente la hemos perdido, esta nuestra ciudad de Concepción no está incluida en este manejo de estos recursos, entonces con esto nosotros vamos a hacer las gestiones necesarias para que vuelva a incluirse y en algún momento ser captado en este beneficio, independientemente de que el intendente Tati Urieta esté o no esté en la ciudad. ¿Se cree que está en un colapso prácticamente, en una situación de colapso prácticamente todo esto, intendente? No, la red cloacal de Concepción está en una situación crítica realmente, ¿verdad? Creció la ciudad. Creció la ciudad, la tecnología de hace 25 años que fueron colocadas, eso está colapsando en muchos sectores de la ciudad, los caños de cemento ya desaparecieron, ¿verdad? Y eso hace un hundimiento o un estancamiento de la red en esa área. Hay un retroceso y hay filtraciones por otros lados, ¿verdad? Entonces se va deteriorando y se va descomponiendo en varios sectores de la ciudad. Si bien es cierto, mucha inversión ya se hizo por parte de la municipalidad, pero eso pues es lo que de alguna manera cansa también, ¿verdad? Estamos solucionando como municipio nosotros un problema de la cual nosotros no tenemos ni arte ni parte, en el sentido de que no tomamos recursos, no cobramos ningún tributo, sin embargo somos lo que solucionamos y otra es la entidad que se beneficia de la inversión que hace la municipalidad. Vamos a compartir también con ustedes de que en varias motobombas del muro de contención están averiadas y el municipio de Concepción no cuenta con recursos para la reparación de las mismas. Al presidente y después anterior le enviamos una nota solicitando eso, pues ya no hubo tiempo. Con este nuevo gobierno también el gobernador llevó esa inquietud a la gente de Itaipú y en este momento estamos esperando respuesta, y no obstante nosotros ya no podemos esperar y la municipalidad va a buscar la forma de encarar los arreglos de algunas motobombas que quedaron trancados por la cantidad de basura que la comunidad tira en ese sector, tanto en el barrio San José Olero como San Antonio, y en eso estamos queriendo arreglar algunas motobombas que ya quedaron fuera de circulación por culpa de que están trancados por culpa de las basuras. El tema de la limpieza justamente del arroyo Guazú, ¿también se prevé, ingeniero? Y la consigna es esa, hay que limpiar porque si no, no, más todavía ahora que se está viniendo, ¿verdad? El tiempo de mucha lluvia, de acá hasta diciembre estaríamos sufriendo, ¿verdad? Esos eventos climáticos, y creo que es el momento de hacer una limpieza. ¿Las motobombas están en condiciones para, digamos, salvar la situación en caso de que caiga una lluvia importante? Van a estar en caso de que se arreglen todas las motobombas, ¿verdad? Porque hay una cierta cantidad de motobombas que están fuera de servicio. ¿Cuántas? Y del barrio San Antonio de 12 están 4 activos, 8 están inactivos. Que se van ahora a hacer una limpieza, ¿verdad?, de esos motores para que vuelvan a funcionar. Y el de barrio San José Olero hay 8 motobombas, de los cuales 6 están funcionando en perfecta. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a compartir con ustedes esta noticia. El edificio conocido como El Correo vuelve al catálogo de patrimonios culturales de la ciudad. Los concejales municipales dejan sin efecto la resolución de desafectación del edificio del El Correo. Este y otras noticias más a la vuelta de la pausa.